Bueno, primero le debo unas sinceras disculpas a toda la hinchada porque pienso que lo han sacado de contexto, ¿no? Mis declaraciones. La pregunta fue sobre la inconformidad de la hinchada y alguna crítica ácida de algunos críticos que no valoran el buen juego y que solo son resultadistas. Y yo contesté de que sí, había una crítica ácida hacia nosotros, había críticos que no veían lo bien que jugábamos, sino solo el resultado, y que eran gente que nunca ha tenido éxito. Yo nunca he hablado de fracasados a nadie, que nunca han tenido éxito y no saben que el éxito es hecho de caídas, de momentos buenos, momentos malos, de la perseverancia, y que en Sporting Cristal han existido momentos realmente duros, ¿no? Como cuando llegamos el 2020, que el equipo estaba a 3 puntos del último y nosotros teníamos posibilidades de ir para Bolivia. Y yo amo Sporting Cristal, juego de los 10 años en Sporting Cristal. Entonces hicimos un consenso con mi comando técnico para venir a tratar de poner a Cristal en el lugar que le corresponde. Con el favor de Dios, la ayuda del hinchada, el apoyo de la directiva, logramos un título, ¿no? Entonces se han desvirtuado las palabras que yo he dicho. Nosotros trajimos a John Jairo porque en 40 partidos hizo 26 goles y estaba colgado en cualquier red, lo pueden ver. Lo que no contamos fue que iba a tener una lesión tan grave que yo ni conocía, que es un edema óseo, ¿no? Y que necesitó cama hiperbárica y un montón de cosas. Y se fue pasando el tiempo de la Copa Libertadores, porque lo trajimos para la Copa por la juventud de Lisa y la juventud de Olivares, que entren cuando tuvieran que entrar, pero que tuviéramos un 9, que yo sé que si hubiera estado bien, nuestra posibilidad de pasar con lo que hemos generado los goles y con los goles que hemos perdido, yo creo que hubiéramos pasado la segunda ronda, ¿no?